Bloquean carretera federal 190, exigen plazas automáticas y bueno, pues también Protección Civil emite recomendaciones ante las bajas temperaturas. Adelante con el reporte en Oaxaca. Gisela Ramírez, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a ti y al auditorio. Y es que fíjate que normalistas nuevamente por cuarto día consecutivo hicieron un bloqueo a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el llamado YEPO, y bueno, pues bloquearon esta vía que rodea a las instalaciones, la carretera 190, en el crucero de estas instalaciones, en demanda de que las plazas que tengan al salir de la institución de la normal sean automáticas, no quieren ningún tipo de evaluación ni mucho menos exámenes. Así que bueno, estuvieron bloqueando por varias horas, lo que obstaculizó el tránsito de autobuses, carros particulares, transporte público y de carga. Y bueno, por otra parte, rápidamente comentarte que también ya el gobierno municipal de la capital oaxaqueña, pues está a través de su área de protección civil, está pidiendo pues a los habitantes de esta demarcación, a la capital y zonas conurbadas, que tomen en cuenta que en los próximos días van a prevalecer las bajas temperaturas. Estamos hablando, dicen ellos, que de acuerdo al pronóstico del servicio meteorológico, temperaturas mínimas hasta de 5 grados, lo que definitivamente consideran es una temperatura muy baja para lo que en promedio, aun cuando es etapa de frío, se había visto en la capital oaxaqueña, por lo que están pidiendo incluso que algunas personas que se sientan con esta necesidad de cubrir en algún albergue o bien en algunas zonas altas, que busquen el área de protección civil para que les doten de algunas cobijas debido a que esta ola de frío se va a intensificar en las próximas 48 horas. Sería mi reporte por el momento. Muchas gracias, Gisela Ramírez, colaboradora desde Oaxaca. Un fuerte abrazo. Bueno, pues también se espera fuerte frío dentro de 48 horas. Hay que estar al pendiente, ¿no, Gisela? Claro que sí, estaremos al pendiente y detallando cualquier situación que prevalezca aquí en el estado. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a ti, muchas gracias, al contrario, gracias a ti, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos a Gisela Ramírez desde Oaxaca con este reporte. Pues imagínense, también va a seguir bajando la temperatura y bueno, pues si ya lo esperábamos aquí en la Ciudad de México, si ya pensábamos que la habíamos librado, porque hoy hizo menos frío que el lunes y martes, ¿eh? Ayer estuvo bastante, bastante cordial este problema con el frío, pero bueno, hoy estamos más relajados.